A pesar de que Francisco Hernández Estrada ya no se encuentra al frente de la Dirección de Comunicación Social y Eventos del Gobierno Municipal, si se descubre que durante su gestión hubo algún actuar irregular, especialmente en el uso de los recursos públicos, este deberá de asumir las consecuencias. Así lo refirió el regidor por Morena, José Luis Álvarez Alfaro, quien informó que finalmente la Contraloría Municipal inició una investigación con respecto al recurso público que Hernández Estrada asignó por el concepto de publicidad oficial a una revista local y en la que, en lugar de difundir un mensaje institucional, se publicó una fotografía del rostro de la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez. Sobre ella, Hernández Estrada no supo precisar ni cuántas revistas se habían impreso, ni en las zonas en las que fue repartida. Sí, respecto a la investigación, ese referente a una cuestión que yo solicité respecto a una revista, un recurso que se ejerció en una revista, la revista Cierto. Yo no tengo ningún problema con ningún medio, pero llamó muchísimo la atención la cantidad de recursos que se llegó a ejercer para una portada en una revista del año pasado, en la que la portada pues era la alcaldesa. Yo lo que solicitaba es que se revisara si realmente se estaba llevando un mensaje institucional o se estaba enalteciendo la figura de la alcaldesa como tal, lo cual pues es inconveniente, al final del día se utilizó recurso público. Para la portada, en la que aparece la titular del Ejecutivo Municipal, Francisco Hernández Estrada pagó del recurso de los celayenses 31.320 pesos, de manera independiente a la cantidad que aparentemente recibe de manera mensual el mismo proveedor, de la que no se ha hecho público el monto. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.